Ready tres dos uno. ¡Yeah, locuras! Bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa como a ti te dé la gana de llamar este podcast de, de la, la vida. Puedo frito con tu lata, eh. Puedo frito con tu lata, Yo solo que me, me pille la placa pero ni qué. el himno no te que hago a empezar de la vida. siempre. Siempre. No, pero el invitado me impresiona, pero vamos a hablar del invitado un poquito más tarde. Agradecerte a ti que estás cada martes a las 7 de la noche. una religión en todas las casas ver este podcast. No sé por qué lo veo. La ves. novela los martes. No me preguntes cómo te ha gustado tanto. Una novela a las 7 de la noche. Gracias, de verdad. Como siempre te digo, suscríbete al canal. Deja tu comentario. En el Super Chat donaron cantidad eh, de la semana pasada. No te he dicho nada, por no he nada porque hay que picar eso contigo, pero Ahí. bastante gracias a todos los que donaron hoy. Coge la tarjeta del marido. Pasa, un momentico, son 1,90 y algo? ¿Superchat? Sí, un ¿Por super super qué no se redondean los eh, No sé, porque los americanos siempre son es 1,99. ¿Tú eres propiedad? Sí, es como para los taxis. No me preguntes porque acabo. Llevo dos años aquí nada más. un bucle. Cuando ustedes dicen que lo van a dividir entre ustedes dos, ¿dónde quedamos nosotros tres? Sí. ¿Dónde? Bastante, pero <laughs> hay, que, hay que dividirlo entre 10 gente. Gracias a los sponsors que se anuncian en este programa. Gracias a One Stop Traffic School. Si usted tiene un carrito que se compró hace poco, mira como Martín me sacó hoy en el Kia, amigo. O tiene una Mercedes ¿Cómo es la que está parqueada afuera? ¿Eh? La La Como la tiene el invitado ¿eh? Tiene que sacar su licencia En One Store Traffic School Están aprobadas Por todo el estado de la Florida Teórico, práctico Alcohol, droga Así que vaya para allá Y saque su licencia ¿Quién más flaco? Eh, la gente de One Nation Que nos hizo este logo Cualquier negocio Cualquier persona Que quiera hacer este logo Quiera raper la pared Lo puede hacer con One Nation eh, lo, Los caballos Los monstruos Las manos mágicas No, qué lindo Parece un a Dando una publicidad Laura, ahí tenemos a Amy Gray. Sí Recordarle a todos los G220A que si quieren saber si ha cambiado algo, en su caso solo tienen que poner el número de alguien en la app. Y además, si quieres seguir un parol, hacer tu. ¿Esto de trabajo? Permiso de trabajo. Tu permiso no de trabajo. Permiso no te pones nerviosa, o no te pones nerviosa. Ah. ¿Te ¿Te primera vez que le pasa. Con un socio mío que, que me estaba llamando y iba a preguntarme la aplicación y, y yo le estaba diciendo: hacer es Jimmy, pero lo lo, lo, lo atrás. No me acuerdo, te lo y digo ahorita. Sí, madre, <laughs> sí. Yo sé que hay gente que apuesta por este, por este programa para poner su negocio no así. Entonces, ¿ciérramolo para que la gente nos pague? ¿Inmigrate? ¿No? Inmigrate si quieren hacer su permiso de trabajo, seguir un parol, el número de Alien para Ley 220A, ¿eh? todo lo tienen ahí en la aplicación. Ya dicho esto, voy a hacer la historia de cómo el invitado está sentado. se puede pedir aquí? Uber y por Inmigrate? No. <laughs> ¿Qué tiene que ver hacer? No, no bachate eso, que el tipo está contento con el trabajo que estamos haciendo. Cere. No estará contento hoy. Mira, me voy para ti. <laughs> Ah, hicimos una encuesta hace poco de quién quería que trajéramos al podcast. El invitado hoy lo pusieron mucho. Yo dije, no, porque no va a venir. Le vamos a escribir por gusto millones de seguidores. No no, no va a haber el mensaje. Vaya, vamos a ver. Sí, no. estoy en el teatro. Y se me Laura, oye, ¿por qué no le escribes? Y yo, ¿tú crees? No sé. Entonces, Laura, de la gente que cuando estamos en el teatro, que va a empezar la obra, tú llegas al teatro y tú le dices, ¿quieres algo? Y dice, no, estoy bien, oriné, estoy llena. Va a empezar la obra y te dice, unas papitas ahora. <laughs> Salí a comprar unas papitas y en la cola le mando un mensaje que te voy a leer el mensaje que le mandé al invitado. Dice: Mira esto, mira esto. Dice: Ye, yeah, ¿qué hay? ¿Abrí como, ¿Cómo abrí? La ahorita bien. No como educación siempre. <risa> <risa> bueno, 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 bueno. Bueno, más bueno, o menos. Rilo, más rilo. O menos. Bueno. Queremos que vayas al episodio del podcast. ¿Te gustaría? Sin una pregunta. no pregunta. Lo precisaste. Si, no, es una pregunta, pero mira como esto. De ser no, carita triste. Para que, pa que ni se ahorre. Pa y de ser sí, eh, ¿Qué día tienes disponible? ¿Cómo viste el mensaje? ¿Y ¿Qué te dijo? Guardé el teléfono, lo saco cuando llaman a vender las papitas y dice: martes o miércoles. Y está aquí hoy, <risa> <risa> ¿Vamos a tropical! ¡Cómo viste el intro? Okay. ¡Hala tú que me veo mareo! ¡Te he mandado! <laughs> Oye, agorrete. ¿Cómo? Fácil, no fácil. ¿Y, ¿Y por qué tú pensaste que yo no iba a venir? Porque es, que es muy difícil. Es como que como ya te he mencionado en dos historias, nunca más has reposteado. dije, no va a haber la mención, no va a ver el mensaje. Déjame hacer algo antes de porque me molesta mucho. <laughs> <laughs> el pelo. Yo dije, ¿Me me no, el dedo? El dedo, dije, no se va a quitar los tacones porque ¿cómo No, yo pensé que te iba a agredir. ¿Sí? No, 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 Pero porque... nada, para los... pelo. Pero ya. molesta. Oye, gracias por venir, a hacer la invitación. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Yo lo llamé con el pensamiento porque yo quería venir. <laughs> bueno, me dijo que había visto el podcast, había visto dos episodios. Yo ¿son vi dos episodios, vi un pedacito de, de Alexander y Randy, ¿Sí? vi también el de y eh, el Joker, ¿y Ajá. cuál fue el otro que vimos? Ah, si no, oh, no, vi es de la nena. Es de la nena. Muy importante eso. ¿De qué cosas tú, <laughs> tú quieres hablar? No, de cosas de que... ¿Eh? De, 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 ¿Eh? Sales de ese tema. Primero, quiere? primero a preguntarte cómo estás, porque veo en una historia que cada vez que entraba a ver tenías como un suero puesto. ¿Cómo estás? De... Ya estoy bien, ya. Me pusieron, me pusieron un suero para ponerme el antibiótico todos los días. Así estuve un mes y pico poniéndome antibiótico en vena. Me dio una bacteria que se me eh, fue por el riñón. En el riñón no me lo traté. Se demoró, me demoré yo mucho en ir al hospital. Sí, pero la bacteria seguía ahí, ¿no? Y sea, la bro? bacteria seguía ahí, y entonces se regó para la sangre. Por poco me iba de parque. ¿Y sacaste un riñón y lo vendiste? Porque uno se puede vivir. No, ojalá. O si sea, me era un mío por uno de los dos míos, y se va. Estoy a punto de hacerlo. Me avisa. Estoy Déjame felicitarte también. Estamos, no te gusta que te alaguen, ya lo sé. <risa> <risa> Un fuerte aplauso para esta gran persona. <laughs> ¿Eh? Hermoso, bonito. Mira lo que estilo tiene. Qué hermoso <laughs> es. ¿Eh? A él no le gusta que lo y no le gusta, no le gusta. Pero, no, ya me da pena. Sí, ¿Por, mismo, ¿Pero ¿por pero... qué? No sé. No me... La mayoría de la gente cuando me vean en persona, me dice, ay, tú eres más linda en persona. Es que impresionante. ¿Te equivocan o no? no. Y taquita. <risa> <risa> y me dicen eso: tú este eres más linda en persona. Y yo, gracias. No, pero. A... A mí sí me gusta que la gente me diga, me, me digan. Porque a ti nunca te... El subiste hoy. <laughs> bueno, un río contra un eso? espejo. No, no, hoy estoy la rico. Cama atrás. ¿Cómo, cómo, cómo hice la canción? No, no. Para claro, estoy fuerte, lindón, chando con pista fresca y tremendo gallo. No, <laughs> ¿Eh? Es que, ¿Eh? entonces me dijo hoy, se para frente al espejo y dice, estoy aprovechando porque como nunca me he podido vacilar, porque él. Yo siente... no me voy a vacilar. Yo me, me levantaba el espejo de mi casa, nada más hay un espejo que era el de la sala. Con dos aplicas a los lados. Y cuando me miraba ahí, decía, no. En candela. En candela. ¿No hay seguir. un piropo. No me de largo. Y ahora no tengo barriga, tengo mis cosas ahora. Felicitar a Pollito porque tiene un millón de suscriptores en el canal de YouTube. Sí. ¡Uh! ¡Que le llegó la placa! ¿Qué se siente que te llegue esa cosa ahora si cuando llegó esto, nosotros casi nos morimos? Diste por ahí las malas lenguas que le compré que de oh, seguidores eh, sí. YouTube no te, no te ha dado la placa porque revisa está eh, YouTube revisa y si tienes algún mojón o algo es que no no hay no forma la placa. de comprar Yo, o sea si sí he visto que puedes comprar en Instagram puedes comprar en Facebook puedes comprar en donde te dé la gana pero en YouTube. Lo único que se puede comprar en YouTube, yo creo que son Yo mensajes, vi el programa si donde lo dije. ¿Viste el programa? Sí. sí. gente. Personas insípidas. No, pero. Que hay, necesitan llamar la atención. Ahí los señores no. No, no hay no, forma que puedan. Es que cuando tú haces la solicitud, YouTube te dice, vamos a revisar y te, sí. Eh, por supuesto, pero son personas eh, con poco. Frustradas. No gratas. Con. No vamos a insultar a estas personas. No, no, no. Lo va a hacer ahí. Sí, sí. porque somos mejores personas en este 2024. <laughs> ok, insípida. Eh, me encantó. de que yo me quedo mirando eh, de la Escúchame, vista. me encantó. ¿Qué sentiste? <laughs> Mira, eh, cuando, me llegó, cuando me llegó la placa, me, me dio mucha felicidad que me llegara la placa porque me demoré muchísimos años. ¿Por qué me demoré muchísimos años? Porque desafortunadamente entre nosotros, no, entre nosotros los cubanos no nos apoyamos. Mm, es verdad. Eh, verdad. Y entonces... Eh, yo paré, yo estuve cinco años de, haciendo YouTube, 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 YouTube. Pero cuando me mudo de mi casa, de casa de mis padres, para Miami, la vida se gira y empieza todo a, 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 a darme el dinero a través de Instagram. Y obviamente que tú vas a priorizar. Lo que te dé dinero. Lo que ah. te da dinero. Y entonces YouTube eh, lo vi como que, bueno, no. Eh, es mucho trabajo. Es editar, es tiempo y no te paga lo suficiente. En ese entonces. entonces. Mm, ya. ¿Ok? ¿Ya te sí. En ese entonces. Sí. No, yo sé, yo me no sé por dónde... Entonces, me... ¿qué fue lo que hice yo? Lo dejé ahí y me quedé estancado. 6 años, 970 mil. Oh, yo no te no estancas, si me quiero estancar yo. Con 970 mil. Ponía un video, subía 975. Ponía otro video en otro año y entonces subía. Sí, porque bajaba dejaba y un así. espacio de meses para subir. Para Muchísimos meses. En diciembre del año pasado eh, le estaba diciendo a Mario, estoy aburrido porque lo he hecho todo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a proponerme llegar a Millón antes que se acabe el año. No meta. Eso fue dos días antes de diciembre. Bastó. El 30 de diciembre llega Millón. ⁇ Oh, el 30 que de el, diciembre que estaba llorando ahí viendo el y ya me encantó me fue, fue una sensación muy muy bonita me gustó mucho eh, fue, es, es, es algo que yo yo quería era un, un... reconfortante fue reconfortante y <laughs> <laughs> ahí en him, mi madre y... mi madre lo goce mi madre lo goce sí, aquí está Mario la pareja vamos a jugar ahí <mirándolo. risa> ¿qué te imaginaste? ¿eh? No, ¿qué te imaginaste? Sí, me o ha colocado la boca esa <laughs> Y entonces tengo la placa ahí. Ya llegó, ya está ahí. Y ya está ahí. Ya está ahí, igual que esta. Ya, ya, ya está aquí. Ya ya está ahora ahí. nos proponemos. Eh, nos propusimos ¿Eh? propusimos. Nos propusimos ya el guión. De aquí a dos años. Eduardo, te corrí. Hey, que bajo he caído. <laughs> que bajo he caído. nunca <laughs> <La risa> <laughs> eh, un daño. Ahora, ahora puede ser que me meta entre 6 y 6 a coger esa placa. ¿En otro canal? Sí. Abrir otro, otro canal y coger esa placa. ¿En ¿Con qué contenido? Viaje. Ah, el pollito no. viajero. Vlog, sí. viajando, haciendo vlogs, Porque esa placa no la tengo. Y quisiera tenerla. Y como oh, no se puede ¿tú comprar... ¿Tú no tienes la placa de los 100 mil? No, la que tengo es la antigua. Ah, la antigua. La antigua, y quiero esa. Y como no se puede comprar... la cambio? ¿Te la vendo? Eh, no, 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 no. Quiero no. que tenga mi nombre puesto. Mandado directamente de YouTube Headcore. Madre, mía. ¿por qué estás acá? En serio, ¿por qué es así? Porque Me quedo como que mirando acá. así por porque, porque es muy expresivo y entonces sí, sé, es como eso eres como muy como que, como como te vas a decir ¿Te gustan? Eh? Esas son unas pullitas ahí tirando. Ah, tú en, en cada cosa hay una puya. Claro. Ah, hay que leerte entre líneas. Ah, que no soy de ah, igual que la la no. lo hace, pero no no esticula, esta tira así por allá. No, es que las de las meizas no son puyas, son directas. Sí, no son, son puyas, son carriles lo que te tiran. Yo lo que hice por, ser, por poner más bonito. Claro. Son pullitas. Pueyrito, okay. eh, ¿cómo logras? Y darnos el tip. Ay, Dios. Eh, no, esto es suave. No, Ajá. esto va... Tú no sabes cómo termina no, esto. Minis, no, mi no. no. El giro que Ya, estas son las únicas tres coger. preguntas decentes que te voy a hacer. Ya después, <laughs> cuando yo diga, flaco, ataca, imagínate. Adelante. Ok, dame este tip que yo pienso que le va a servir a muchos creadores de contenido. ¿Cómo pasar la barrera de que no quedarse solo en el público eh, cubano, sino como que ya pasar... A ti de otros países. Uh -huh. Venezuela, Colombia... Sí, todos comprados. <laughs> comprate, comprando un venezolano, güey. ¿Eh? Ah, no, soy mexicano. Bueno, puedes dejar de tirar puya y concentrarme <laughs> Ok, ya, ya, ok, dale. ¿Cómo logras pasar eh, que, te, que tengas esa atracción en otro público? Desafortunadamente, ya eso tú lo viste porque tú me estudiaste. Sí, te estudié. Desafortunadamente, Pero quiero que quede aquí archivado. Sí, nosotros los cubanos tenemos nuestra forma peculiar de hablar. Ajá. Nosotros, si queremos pasar esa barrera, no podemos estar hablando como, como hablamos nosotros normalmente. ¡Huego, huego, bolanco, ¡Esto mío! Eso no lo es entiendo mexicano. Eso no lo entiende. Es mío. Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo me tuve que neutralizar a la hora de hablar. Lo tuve que hacer porque yo era chusmita. Ay, mi bajita. Madre, la maísa se va a quedar en Jayalía. La meísa no va a Mira, bajita, 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 lo, lo, lo más bajita que te puedas imaginar. No te imagino. ¡Ay, muchacha! ¿Estás viendo Yacito? Dime una palabra neutral. Sí, así mismitico. No, Chusmita va... mi hermana. Así mismitico así, era yo. Que Yacito no va a prosperar, quiso decir. Ahí? Así es mi yo. No, que No, ella, ella sabe como que, 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 que eso no es no hay, no hay eso. Pero desafortunadamente no podemos estar hablando así tan cubano porque no, no nos van a entender otros países. No vas más allá. Te quedas ya. ahí. Te vas a quedar estancado. Entonces todo está en la, en la forma de hablar. En la forma de hablar es... Tú palabras neutrales, no sé. Eh, eh, en vez de decir la jama, vas a decir la comida. comida. Ah, yeah. En vez de decir que volá, tú vas a decir hola. Y Buenas. así te entienden todos los públicos. Y así te entiende un venezolano, un haitiano. Como con chileno. El español literatura de toda la vida que te dieron en la escuela que no aplicas ahí. Ese ah, es el que tienes que practicar. ¿Esa la culpa? No te Mira, a... la vi, cogió el. el, el ¿Cómo es? Ay, bueno, vale, yo si sí nunca vas Ah, eh, eso. Y ese saco jugar perros. No, no, Digo, no, no, mírame. Dime. Él cogió lo de gastronomía, los ¿no? servidor de café de eso. Gastronomía. Servidor de café de ¿Sí? eso porque lo compró, chico. Me compré, chico. Yo era inteligentísimo. Eh, ¿Por Guille? Yo era inteligentísimo. Flaco, pregunta que tienes para vos. Yo para ti. Ven acá. Déjame acomodarme. Sí. Dice que ve acá. <laughs> ve lo que estoy hablando. Ya, ya. El mexicano dirá, eh, pero si lo tiene ahí, ¿cómo decirlo? Eh, de acá. Oye, tira para acá. Ven acá. Empieza suave después. Pues, suave. suave. No, no, compre. No, no, yo voy a empezar como melana. Me ¿Y, no ¿Y no vas a dejar de... hablar. Mírame. ¿Con qué frecuencia tiene podido combate cuerpo a cuerpo? <laughs> te dije que eh, Pero te entendió. Él te claro entendió. Claro, te entendió, viste. Acá <laughs> ah, ah, a, a un mexicano eh, neutral. Neutral a un mexicano. Ah, ahí está el mexicano viéndote. Pinche güey. Ahí ¿Con qué frecuencia. <laughs> Usted mete el chile. ¡Ahí! <risa> ahí, <risa> ¡Ahí! Ahí te vi. está, está viendo decisiones ¿Vale? Yo no soy muy con mucha frecuencia. Esporádicamente. Pero esta semana no me puedo quejar. La semana pasada tampoco me puedo quejar. Ah, están en racha, están en racha. Y entonces ha sido como que uno, unos 15 días. Fogosos. Este se hubiera desmayado. Miao. No, eh, ¿Por qué qué tiempo llevas casado? Ya hemos casado dos años y de novio cuatro. De novio cuatro. Eh, cuando ustedes se conocen, uh -huh. eh, ¿qué tiempo se demoran para pa el acercamiento cuerpo a cuerpo? El, bueno, él se hizo. El duro. Se hizo la dura y no es Diliane. <laughs> se, 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 se cogió se para eso. Se cogió para eso. Y se demoró como unos buenos 15 días, un poquito más. Menos que yo, papi. Yo pero esos 15 días para ti es mucho. Yo, qué ¿Eh? es como lo Esto que... Esto es demasiado, si yo la primera noche ya. Yo tengo ¿Sí que a probar el chile. Ay, si ya uno es grande, ¿no ¿Verdad? es verdad? lo que claro. yo digo. Claro. Hay que probarlo todo. De principio. No, pero quiero que yo lo quiero coño. quiero darme mi, 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 mi lugar, ¿no? No, porque, ¿no? porque ¿no? seguro estaba trabajando <laughs> igual que Babylon. ¿Cómo estaba vas a hacer Hace un Sí. Ah, <laughs> sí. Yo sí. pues ya me acuerdo de primera apretujón que le metí a Babylon. El apretujón ya el mexicano no entendió. El primer abrazo. El primer abrazo que le metí a Babylon. <laughs> yo me acuerdo, yo no, yo no le tocaba ni las nalgas de Babylon ni nada. Yo, yo le daba un beso, así. ¿Te hacías el caballero? Sí, la, con la mano aquí. Yo decía. ¿Pero y qué estabas demostrando? Haciéndome, yo no sé. El y príncipe ya, azul. Sí, y ella, entonces ya fue cuando me puso la mano por aquí. Tú sabes que yo estoy para allá. Sí. Me puso la mano por aquí. Eso. Y yo, yo dije: no, no, avanza. No, no te midas, que aquí es que se ha metido yo. Ahora que hablaste de para allá, pues ahí pues, no sabes lo que es para allá. Ah, <laughs> Él no sabe lo que sabe. es para allá. No, no creo que sepa lo que es para allá. Tiene un poder. ¿Qué? Tú tienes un poder que tú por los dedos de las manos. ¡Ay! ¡Fresco y atrevido que eres! Tú por los dedos de las manos. Y yo, yo mira a Mario, de <laughs> Mario no la pregunta, pero no, 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 no me dijo nada. Tú por los dedos de las manos eh, sabes. No, ok, ok. No es que yo sé. Un aproximado. Pero tengo que verla. La mano. No. Ah. Tengo que verla. Cuando yo la veo, ya yo, ya yo sabía que era así. Ah, que sí, que sí. Yo o que... sea, no es que te la voy a adivinar. Ah, que sí que sí? No te voy a adivinar de qué tamaño la tienes. Ah, no, no puedo hacer entonces <laughs> no, sí, no. el trabajo porque yo te voy a enseñar los videos, pero entonces tengo que enseñártela después. Y no, no va. Haga... ¿Tú la tienes media grandecita? ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡Lo dije! Yo dije media grandecita. No, fracasate. Media grandecita. ¿Tampoco chiquitica? No, es algo que es gorda. A ver, Flav, es media grandecita. A ver, yo tengo familia. ¿Ya fallaste conmigo ya? No, yo no he fallado. 30 años con esa mierda? Coño, esa cara de flaco está ahí jodido. Sí. Mírame eso de Dios. <laughs> Mira la mano. Ella está un poquito media, media rarita. Sí. sí, porque tuve una fractura, tuve una fractura. Sí, sí, sí. <laughs> Niña, Eres el vidente del torete. Ella, ella, está, ella está media rarita. Tuve tiene, una fractura, tuve de, una fractura. No, es, no, 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 no es de chiquita. O sea, que está un poquito desviadita. Sí, tiene está algo. desviada. Niña, ¿cómo tú vas a ver eso? <risa> <risa> es que yo la he visto. Sí, es que la he visto. <laughs> todo el equipo de Es que sabe. todo el mundo lo sabe, Ah, sí. hey. ya. Se me fracturó. <laughs> ok, ya. <laughs> Pero lo... lo, lo eh, Papá, sabe, ¿Tiene un don? No, no. Entonces un tú don. la primera vez que cogiste a Mario y le cogiste la mano y ya tú sabías lo que lo que, lo que, lo que ibas a tu él, él, él me engañó. Él ¿Te engañó con fotos o algo? Él me engañó, sus No me engañaron. Te, cómo, te, ¿Cómo te engañó? ¿Eh? ¿Cómo te engañó? Te... Pausa y volvemos. <laughs> Oído, eres de los que se acuesta. Tiene una discusión como todas las parejas, imagino, porque aquí todo el mundo sí, discute. Claro. Nosotros discutimos todo, siempre. Hoy sí. no hemos discutido, mi amor. No, porque ya van en racha 15 días. timbando, que, que como que están claro. todo tal. No, no hemos Las discutido. Tú sí. eres de lo que cuando lleva tiempo sin discutir, dice: hay que discutir para que la relación. Mira que tú eres fresco. <laughs> Dice que sí. Sí. Sí, ¿qué como que da. ¿Por qué? Para el de después, para el de después, para el de la reconciliación. No, no, después al final yo siempre tengo la razón. Siempre. Sí, yo necesito tener la razón. ¿Y te acuestas, tú eres de lo que se acuesta bravo o soluciona antes de dormir? No solucionamos. Abrázame. Vamos, abrázame ya. Aunque esté bravo. Aunque esté bravo, abrázame, no importa. Entonces, tú abraza bravo. Abrazo, abraza, bravo, no importa. No sé porque mal duermes, Mario. Pero ya al otro día, y al otro día vuelves a estar bravo o ya saca bulla. Ya. Sí, pero cuando se despiertan así entre el, cucur, el curru. curru hay veces que me despierto un poquito bravo pero dije, ay, ¿para qué voy a comer tanta mierda yo? Sí. Déjame mejor ya, ok ya me seguí con mi vida sigo un poquito bravo por dentro una espinita ahí que molesta pero ya, vamos a ponerlo vamos a dejarlo ayer ¿Cómo, ha sido, dejarlo ayer. ¿cómo ha sido la fiesta de casado? Eh, ay, Mario ¿No? La la mucho. La única diferencia es la, la... Ay, Mario estuvo divorcio mañana mismo por la cara que puso por ahí la cara que puso la única diferencia es que mucho, hemos gastado mucho dinero. Es gasto en, en una boda. Sí, yo, yo cuando no realmente no era necesario. No era necesario Yo quería esa boda. Yo hice la boda de mi sueño y se hizo realidad. Pero siento que no es necesario casarse. Uno, cuando no se oh, quiere mío, cargo, No es necesario casarse. Ya con, 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 con vivir con la persona. Yo viví, ya, ya con Mario ya, dos años ya. Y nos llevábamos súper bien y yo, yo lo sentía como matrimonio. Pero eso lo piensas después de la boda. Después de la o boda. O antes de... ¿Viste? Sí. Yo quiero mi boda después. No, coño, escuchamos los consejos de pollitos. No, después yo digo que no... No, no, no va ya voy a eso, Anillo. Pero pero ya estamos yo, pero casados. Pero lo mejor que puedes hacer... Es no hacer la boda. Es hacerla. Haces una bodita. Intimita. Un picaquet de toda la vida. Y te vas a una buena luna de miel. Que yo me lo gasté todo en la boda y no tengo luna no, hasta el sol de hoy no tuve luna de miel ah no yo sí quiero luna de miel y quiero que me haga el amor 15 días seguidos no tú estás oye oh, me meja oh. pero estás pidiendo mucho <laughs> bota. no yo que oh. es un abuso de tu bota. parte bota. no yo pensé. Oh. No, bueno son... uno tiene que la luna de miel tener algo porque después vuelvo a carecer yo carezco mucho no mira, no. no ya eso la gente me estás escribiendo ya por siempre podemos buscarte <risa> <risa> mira aquí estuvo mira atiende, ¿Eh? atí... no <laughs> me preocupes <no, risa> aquí estuvo <laughs> mira viste me estás dando la Laura. La, me saco un huevo eso cuando vengo a <laughs> la casa no, pero es que tengo. Mírame. No <laughs> voy a calentar esto aquí ahora, apérate. Mírame, aquí, aquí vino nena. Sí. Y desde que vino nena. Es el primer episodio que vi de ella y me cayó súper que bien. Hemos salvado el matrimonio y la gente nos ha escrito. Sí. Y algunas parejas aquí se están replanteando. Abrirla. Abrirlas. Ok. Y vos ¿Y ¿Me ves? Okay. No, yo mira para allá porque me. me normal. ¿Por qué te la estás replanteando ¿Eh? tú? Quieren uh. abrir la pareja, ¿ves? ¡Uh! Ay, Ay, y por también me mira a mí. ¡Uh! <laughs> no, no soy uh. No soy yo, no soy yo. No, 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 no. Eh, no. Pregunta. ¿Abrirías la, la, la pareja, Pudito? ¿no? Sí. Si... Ay, Mario, está enredado. Mario... Si, en si los dos tenemos cinco dios de frente y tenemos la, la comunicación uh -huh. como para abrirla y tenemos el respeto entre los dos, ¿por qué no? Buena y respuesta. Este es que ser... sí, ¿no? Tienes que tener cinco dedos de frente. Vuelvo y te repito. ¿Tú los tienes? Respetar. Tengo seis. Tengo tienes seis. seis. Y posiblemente en abril tenga siete. ¿Y si te quitamos la peluca? Tú tienes ocho. Me hizo, me hizo a la larguicia. Ya no podríamos tranquilos si te estaba viendo desde arriba y no queda mucho techo ahí. <laughs> <laughs> cosas de cargo no lo van a entender ustedes eh, oye, ¿qué, qué cosa, <laughs> yo, no yo me, yo me reuso a mi naturaleza eh, tienes que tener y... mucha confianza en tu pareja que no cuánto, cuánto llevan ustedes cinco, eh, cinco años va a pasar hay una crisis a los cinco años viste pero no ha habido la no, crisis no no la hemos tenido no, la no, nunca? hay una crisis a los cinco años que <risa> esta <risa> es, <risa> esa ¿Y esa crisis es cuando mm. te dice si se separan o no. ¿Si se pasa esa crisis? Sí, si se pasa esa crisis y viene a los siete años. ¡Ah, y otra! Que ¿Hay viene otra como un ciclón. Y esa es la definitiva. Uh -huh. ¿Se pasan los siete? Es la prueba. Ya, bueno, si pasan Mi mamá los y mi papá se dejaron a los siete y, el y con el papá y mi hermano a los siete es como un. Y yo me dejé a los cinco uh -huh. anteriormente. ¿Mario te queda cuánto? <laughs> Uno, oh. ¿Te quedan Uno. Dos, dos? Uno. ¿Te quedan, un año? Un año me queda. Y que así que ya tú a partir, cuando cumples cinco años, ya empiezan, ya o ya estás preparado como decir, no, coño, se puede llegar a. No, yo tengo pensado que yo, yo, yo me casé. Yo me casé, ya, sí, sí, yo me casé sí. para, para quedarme ahí. Dios, para qué que bonito eso, ahí. Mario. Qué bonito eso. El es. día de mañana, ni que Dios lo quiera, pasa algo. Bueno, pasó. Pasó. Pero, eh, ¿a qué estamos hablando? No sé. Vete, nos desviamos demasiado. <laughs> ¿A qué estamos hablando? De abrir la pareja. De hablar yo... para eso. Eh, hay que tener mucha comunicación, yeah. ¿no? no solo en siete años, hay que hablarlo todo. Sí. Tú le cumples las fantasías a él y él te cumple las fantasías. ¿Estás oyendo? Que bien, me Tiene que ser algo mutuo, aunque no te guste. Sí, me gusta. Sí y me entonces, gusta. tú tienes que verlo todo. Mira, de porque esta el otro forma. día Nena dejó un vibrador aquí. Un vibrador que va Ajá. enganchado en, el, en, 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 en nosotros. Y Laura <laughs> coge el vibrador y Ajá. coge a la perra. Ay. Y se lo pone a la perra. Pero ese no es el que pa yo quiero. Para ver qué acción quería, tenía. Pero me dice, ponte póntelo tú. Y entonces vi como un cuadro ahí. Me lloraba y dije, no, no me quiero poner no, eso. No, el de la perra porque es chiquito. Y como sí. ella no tiene novio ni nunca ha tenido. Sí, es para estimularla. Es para que oh, se estimule. Sí. sí. No, claro. hasta ahora yo ella lo que hará pensado la perra la. en ese momento. Ella también tiene derecho. Pero yo el que quiero es el otro. Que no, él no es quiere. No, no hagas así. No hagas así. Tú quieres otro. No digas, tú quieres el otro. Papi, es que el otro es así. ¿Y por qué no le complaces eso? Sí, 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 es un placer. Voy, entonces, cuéntame, escúchame para acá. No, voy bueno, yo, voy yo, voy yo. Voy a voy. preguntar, no, voy yo, voy yo. Voy a preguntar porque Tú tienes juguetes. ¿Eh? Juguetes sexuales, usas juguetes. No sexual. me gustan. ¿Ninguno? No siento nada. Porque son cuerpos de como el No siento no, nada. Y no, no, tú a car Son carne. carne. A mí ah, tú le ah, yo ah, quiero morder ah, carne. ¡Ah! ah, ah ¿Y, ah, ¿y ah, hay alguna posición en particular? Eh, hay una, sí, que te mato. ¿Cuál? Sí. Ah. Cuéntame. Acostado aquí. Con no. las botas puestas. La, no, 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 no. la, la que dijo nena. La por ¡Ay, mira, no. mira, no, no. La otra, la otra que te ha Pero que te usted... ha costado, si ¿sí tú Mario. ¿Eh? Tú Yo o Mario. Yo ha costado Tú, tú, ya, ok. Y la otra que te puedo matar. Échate esta. ¡Ay, va! <laughs> ¡Ay! ¡No! La que Hombre parece. muerto Quiero es, <laughs> es, 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 es lo que mata ahí? ¿La, la forma bueno, o la mirada? Imagínate, no Es, 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 un, es, un, es un complemento Una completa de, Sí, porque mira Mi espalda está llena de tatuajes Tengo sí, estrellas no sabía, nunca te había visto. Y está llegando al cielo Ay, la igual que yo. Ah. Sí, pero las sí, tuyas la son ya De estrellas de un cielo Con A ver, mírate ¡Ay, la misma! ¡Oh! Así es digo <laughs> la tengo <laughs> <haciendo. risa> Dice que Ahora cuando, cuando ahorita cuando pasa la maestra ¿qué va a pasar ya te okay. Entonces, imagínate, imagínate la espalda, sí. la cinturita chiquita, sí. aquello así, 50 movimientos, ninguno repetido. <laughs> Papi, ¿Qué fuiste? Yeah. como eh, ¿Cómo, ¿Cómo que bueno? Junior? ¿Qué? ¿Quién es Junior? <laughs> no, hijo, que me entró un mensaje <risa> ahora. <risa> Oye, yo debería pagar de todo Junior, ahorita te respondo. Bueno, espérate, lo que Junior, déjame ya terminar. No, mira, tengo una data buena hacer. Esta buena no está ahí. Voy para muro. No, para nada. Seguimos, venga, venga. ¿Qué ropa interior usas? No. ¿No usas? No. ¿Limpio no, por la vida? No, 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 no. Nada. Te quería preguntar. No, incluso hasta. Ahora uso, mismo uso, tú uso andas sin, sin nada. Dime la verdad. ¿Eh? Ahora mismo andas no, sin nada. No, yo tengo que tener siempre acopuesto. Ah, entonces sí usas. Sí, sí. O sea que no. ¿No te gusta la lencería? No, no me gusta. No, nada de esa. Eh, eh, sin que me queden a poner esa merconería, no me gusta. Y siento que te deberías <laughs> salir. Ah, 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 ah. ¿Eh? Siento que te verías tan lindo. Cuando tú te pones un vestido pareces una cosa... Y Ahí ves? voy. Ahí voy. Cuando tú te vistes mujer, Ajá. te ves mejor que la melliza. ¿Tú sabes? No, 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 no. no, no sé. No, no, no. ¿Alguna vez se lo has hecho a tu marido vestido de mujer? No. No. Se lo va a hacer no. él No. No. No se lo... No. No le, no, no le gusta. Es que no. Eh, eh, me, me, cuando yo estoy vestido de mujer yo me transformo. Soy otra persona. Eh, 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 tienes eh, como la co los zapatos me pongo súper pesado porque es el maquillaje es el pelo quiero estar perfecto es los tacones es el vestido es la faja es aquel que tienes que metértelo por ahí abajo y como te metes para allá abajo entonces lo tienes así y después me de quería cuatro quería preguntarte horas, que, que hacías ¿Eh? para que porque no, no se ve no, no existe Mi ¿Tú te da no, te, ah... te da para como algo ¿no? por qué por qué me da por qué todos los hombres hacen esta pregunta, pregunta. porque son preguntas que te... puedes no, no, no espérate! te que espérate. ver lo que tengo puedes abrir las piernas sí. te coges esta mano por aquí atrás la atrás. Te la para atrás? tú que te da pa, pa meterla <laughs> para meterla para atrás yo lo, he, <laughs> yo lo he hecho ¿Eh? Yo lo he a hecho ¿Pero te, ¿Te ha llegado atrás? ¿Eh? ¿Te ha llevado. Claro, yo lo, lo he hecho para ah, para Te lo para atrás, te pones me un bloomer, un casoncillo Algo que te quede apretado y no se te mata nada <risa> <risa> Y mírame, si piensas alguna vez en quitártelo No lo botes te lo Que doy. a ah. este no A mi sangre sí le hace mucha falta Sí, Porque sí, el, así te si decimos. Qué mala momento, fama, ¿no? Me lo das para empatármelo. No. <laughs> Desde el cariño te lo digo sin que me quede nada por dentro. Ya Laura <laughs> hace reel y todo de que yo soy corto, sí, eso es una bachata aquí. Es high, fue un risito inocente. Sí. Nunca te pasó por la cabeza como que eso, ¿no? no. Eh, hace muchos años, sí, antes de cumplir 18, dije, ¿será que esto es lo que yo quiero? Yo quiero ser mujer, yo quiero hacerme la transición, pero dije, no, realmente no. No, no No quieres eso. No quiero, es un dolor de cabeza ser mujer. Sí. O, bueno, intentar ser mujer. Bueno, los días que te vistes con la peluca y el vestido, te lo no, vives en carne propia. Una ¿no? es una es, mujer. Es, él es, es muy es mujer. Un dolor de cabeza. Es un maquillaje, es ponte una peluca, es un par de tacón. Y ahí le peleas a Mario como si fueras como como, como peleas a mu como mujer. un consorte. <laughs> Entonces tienes a Mario vuelto loco porque te ves vestido de mujer, le discute como hombre, tal, le va a dar una Imagínate, cosa. Imagínate, es lo mejor de los dos mundos. Sí, te iba a decir, hay tantas cosas para... Pa, pa. Muchachos, tú no sabes nada. No, ni quiero saber tampoco. Pa. Si algún día me quiero interesar por eso, eh, tú sabes. No, no, me llames. ¿No te llamo? Sí. No. Que me no, no me pero, puedes pero, llamar porque yo estoy casada. ¿Pero si ¿verdad, abriste la ¿verdad? relación? ¿Eh? ¿Pero si abriste la relación? ¿Te llamo? ¿Eh? ¿Y si abriste la relación? Laura, me estás amarrando un trío sí, con, con, con Mario y con... Un... Tú no sabes. Eh, bueno, solida. me mandas un mensajito para ver sí. si la abrí o no. Si la abro... No, qué cosa... Mírame, atiéndeme para acá. Tienes más movimiento que Espérate, yo. Espérate, que ahora yo también. Espérate, tengo una, Espérate, una serie que ya hemos de de machacas. Acá yo quiero preguntarle Yo cosas. necesito preguntar, voy ¿Qué? yo. Ajá, vas tú. Porque estamos en lo de la mujer y después te vas y no. ¿Tiene nombre no? ese no. personaje? Naomi. Se llama Naomi. Naomi. ¿Y por qué Naomi? Porque por alguna razón me parezco a Naomi Campbell. Ah, ok. Ah, yeah. Y Gamble? así me lo pusieron hace mucho tiempo y dije, ay, me gusta. El se nombre. va a quedar Naomi. Y es se que quedó está Naomi. lindo. Sí. Si voy para una pregunta, común, voy bueno. una pregunta seria. Dale. Ya a chatear hemos la gente dice, "Oye, siempre lo mismo." No, no. ¿Tú le tienes miedo aparte, poquito, me gusta esto tu poca Esto Bueno, U voy a atrás. Espérate, voy Me gusta tu poca porque lo dijiste, tu poca es jocoso. Me gusta que sea así. Ya nadie, nadie quiere saber nadie. dónde naciste, qué es signo zodiacal y cuéntame, eres. Cuéntame, y cuéntame cómo lo tomó tu familia cuando saliste del closet sí es lo es como que te preguntan ¿sí? ¿Qué, qué dijo tu mamá cuando Coño, sé eso que que yo mismo te iba a preguntar si tú naciste cuando salí no yo te iba a preguntar si tu closet estaba abierto o estaba cerrado yo me tiré del closet como si fuera una piscina salió salió desde de, 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 de niño no a los 14, 15 años mi mamá me sacó sí desde niño ¿Te ah te sacó ah te sacó de closet sale sale cómo a poner los tacones adentro sale okay. pero qué bueno tener ese apoyo de los padres ¿eh? claro eso es lo mejor. Eh, voy para a la, pregunta a ver, seria. Voy a la pregunta seria. Ah, ¿no la habías hecho? No, ah. esta es seria ahora. <laughs> okay. eh, ¿Quieres tener un hijo? Sí. Ok, viene <laughs> mi pregunta. Esa. Era la pregunta seria Era de... La de la pregunta, él? Es, es mi... Es mi, su pregunta seria de... A la hora del hijo, tú no lo quieres eh, por la vía... Eh, tú no quieres adoptar. No quiero adoptar. Tú quieres que el hijo sea tuyo. Yo ¿eh? creo que sí. Cuando van a análisis ahí en el niño, o sea tuyo. Pero tu pareja es con Mario. Sí. ¿Verdad? Ajá me Imagino que eso va a ser con esto, vientre de, eh, de alquiler, ¿no? Una claro. cosa sí, de esa ¿verdad? Subruado. Igual, primero, una pausa ahí, si le hace falta uno. Está un poco estropeado, pues te damos una mejita <laughs> a precio, <laughs> a mitad de precio. <laughs> a precio, <laughs> no damos a precio. Oye, aquí, que por... con la. Mira, eh, eso necesito una edad. Sí, o... no, 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 no. No, pero no pero o sea... te. Yo... <risa> ¡No, yo no te estoy diciendo vieja! <laughs> aunque no lo crean, es que mientras más joven. Ahí, bueno, con cara de 70, pero no es el caso. Escúchame, no es el caso, no es el caso, voy, no es el caso. Voy para, te están a... voy para ti, voy para la pregunta. No, no, te hizo un camino. Ah, ok. Ok, <laughs> el hijo, imagino que, tiene que ser, va a ser de los dos, ¿no? El hijo. ¿Se echa un, un, un poquito cada uno? Es válida. Ok, es válida, es válida, es válida. Es válida, válida porque es válida. válido me quiere que sea su sangre. Vale. Porque, por ejemplo, puede ser... No, estás mal ahí. Ah, bueno. Puede ser una mujer... Hazte la idea que tu mujer le está... Le está le, tu mujer te está pegando los tarros. No, no pongas esa, no ponga esa letra, no pongas esa letra. ¿A que entonces, se da. Sabe. ¿Quién sabe? Entonces, tú a la hora... Ajá. La dejaste adentro. Puede venir otro, la dejaste adentro. ¿Cuál de los dos al azar? ¿Cuál de, cuál de los dos que sale? ¿Viste? Ajá. ajá. Ese sería si no en este lo. caso, pero solamente va a tener un solo papá. Ah, es un una rifa, Por una resto, rifa. Esto. En este caso que quiero, queremos hacer Mario y yo, yo voy a tener uno y Mario va a tener otro. Ah, porque qué bien. es lógico, no puede tener dos papás. No, pues, tampoco podemos, ver el niño que se vuelva loco Entonces, yo adopto al de él, es mío legalmente uh -huh. y él adopta Espérate el que mío. me empezó a temblar la cara. Tú vas a tener el tuyo y Mario el de él. Sí. Tú vas a adoptar el de Mario y Mario va a adoptar el tuyo. Claro. Y para hacer los dos. Ah, papás? pero van a vivir juntos. Ya que claro, mi son niño. Son familia. O sea, legalmente, sí. tu hijo es mi hijo okay. y el mío es de él. Era válida. Y son hermanos. Era válida la pregunta. Era válida. Un poquito y... incoherente, pero... Pero tenía mis dudas. Wow, no te preocupes. Pero Igual que tengo otra para rematar. Dos bebés. Dos bebés. Pero un solo embarazo. Ay, van a ser mellizos. Sí, claro. Y serían mellizos. Pero uno es de él y uno es mío prepárense que eso va a ser fuerte. Bueno, pero ya tienen casa, eh, ya Y eso. con seis cuartos. <laughs> no, perdón, 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 son cinco porque uno lo cogí de closet. <risa> <risa> Oye, yo pensé que yo pensé que le iba a bajarlo, lo que eso fue de. No, y piscina en, en, en proceso. La terminé hoy. Hoy. Eh, y nosotros me fui, y pero poco a poco vamos subiendo. Pronto llegarás ahí Amen, gloria, y cambias Dios. tu forma de hablar. ¿Has estado con alguna mujer alguna vez, pollo? Sí, a los a los, a los antes de mi mamá sacara el clóset, tenía una noviecita, estábamos en la escuela. Y ña, ña, ña. y pero no era lo mío. No, no. nunca, nunca de no no, no. no. No, nunca no. No, no. Y y, 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 y y la pregunta para pero Mario, tan no. se puede ser también. Claro. Ah, claro, claro. pero yo tengo con eso. Mario, sí, voy a, voy a hablar por él. No, <laughs> no ¿Esa es mala. Tí, tí, tí. Mario estuvo con una mujer por no sé cuántos años y yo lo saqué del clóset. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta uno puede estar adentro jugando con los percheros? ¿Hasta qué edad uno puede salir? No sé. Dice a Meisa que eres heterocurioso. Yo soy heterocurioso, porque me gusta saber. No, no, mi amor. Ah, no, espérate, espérate. Heterocurioso, fíjate que quiera saber mucho. No, por cara, pollito, no, que no. ¡No, soy curioso! ¡Soy curioso! ¡No, curiosísimo! No, eres eres lo curioso ¿Me pueden dejar 30 minutos solamente con Miguelín. <laughs> Mi amor, con ¿me da permiso? permiso de no, no, Mario. No me pongas tan incómodo. Dice ¿Sí Mario que ha abierto. Voy para otra pregunta de los míos. El este está rojo. Sí, porque me pone medio rojo. Pero no, no es con... que esta gente tiene ojo clínico y, 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 y saben, saben. Ah, pero estás no. en duda. Dime. Ah, otra pregunta hetero Voy <laughs> Bueno, para hetero curioso. voy. Eh, se puso a Se bien? puede hacer. Sí. No, y eh, se, da el caso, se te ha dado el caso uh -huh. de que están en la intimidad Ajá. y tienen un gatillazo los dos al mismo tiempo. No? ¿Qué es eso? Que, se que se no se levante el caballo y los dos tengan así. No ha pasado. ¿Y si pasa? Un gatillazo que se te va? ¿Tú te imaginas? ¿Porque sí. eso? Eh, nos ha pasado, mi amor. No. 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 No, no nos ha pasado. ¿A, bueno, ¿A ninguno de los dos? Ni no? por separado. ¿Cómo se separado, niño? ¡No, no, no, no! El gatillazo por separado que le dio a uno. ¡Ah! Y el, el. Bueno, sí, eh… Sí. ¿Te ha pasado? Sí, alguna vez, sí. Que me da una cuca. <laughs> pues donde yo con la posición de de te siete cucas y tienen que dar… Sí, o sea, pues separados, sí, pero los dos a la misma vez que se no se... Ajá, no, no, eso no, no ha pasado. No, pero... yo pendió ese no el día que eso pase es un problema grandísimo, ¿no? Porque están los dos en la cama y, dicen, no, no. ¿Y no. Y tú, no, y tú tampoco. ¿no? no, bueno, te podemos llamar aquí para la próxima. Bueno, mi pregunta... Por favor, Alguien puede preguntar otra cosa, tú que estás mirando no, mejor. Mi pregunta es similar a la de Eduardo, pero de otra manera. Ok, que ya se la va Si hubiera sido heterosexual, sí. Métete ya en... en Fue. eso. Fue. Bueno. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. eh, ¿Qué mujer... De este medio entre influencia. Ah, yo, así. yo si hubiese sido heterosexual. ¿Con cuál hubieras eh, estado? De, de poderse, ¿no? De, de mujer así, con eh, de, eh, físicamente o vamos, vamos, vamos a hablar físicamente nada más. No vamos sí. a hablar de adentro porque si hablamos adentro. Pues. Eh. Miri Maray. ¿Estaría? Y Maray es perrita. <laughs> ¿Te da ese feeling? Si le diera un quimbaracumbara. ¿Sí? Quimbaracumbara. Quedaría, Quedaría loca. Quedaría loca. Porque si es así de pájaro yo doy un quimbaracumbara. <laughs> <laughs> Imagínate de masha. <laughs> ¿Cómo, cómo, es una Imagínate risa malvada. de masha. Es una risa malvada. Oye, pollito. Eh, Tienes a Mario durmiendo al lado tuyo. Ajá. Eres de la que... Aprovecha que estos míos para revisar el teléfono o algo eso. No, Como la mesa, por ejemplo, que se lo hace al moreno. Mismo. No para nada. No. No, yo me gozo su teléfono y lo chequeaba cuando me da la, la gana. Tienen todas las cosas compartidas. Yo, ¿Qué crees de no eso? Lo tenemos, es? No lo tenemos compartido, pero él puede coger mi teléfono. Lo tuvimos compartido en un tiempo. No resultó. Tuvimos una discusión y se lo quité. No resultó. Yo no quería de él, ni él ni, el, ni, ni él es mío. Ya. Pero yo puedo coger su teléfono cuando a mí me dé la gana. Yo veo los mensajes que le entran en Instagram. Eh, los mensajes que le entran en Facebook y, como siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad, mamá es quien responde papis. Oh. <laughs> ¡Ah, ah entonces... pa, puño, pa, eh, Papis, claro, tiene sentido. <risa> ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! ¡El pelo! ¡El, el, el es pelo! Soy, estoy curiosamente, <laughs> el pelo no lo deja pensar bien. Y entonces... ¿El que no me deja pensar bien? No, vamos a tocar ese tema de nuevo. Eh... Él eh, eh, puede coger mi teléfono cuando le dé la gana. Yo no escondo nada. No tengo por qué esconder nada. No quiero. No una, ¿Para qué esos no, de cabeza? No quiero, no quiero. Eh, mira, es, es es vivir con un nudo en la garganta. Sí, un si me coge el teléfono. Ay, si me coge el teléfono. Ay, y ay. si ve algo. Ay, que si esto. El no. mismo nudo con el que Cógelo, él. él puede entrar a mi cuenta de banco. A mi cuenta de banco. Él puede entrar y puede chequear lo que le dé la gana. Viste, mi amor. Así es como tiene que ser. Y eso es una buena comunicación, no que puede llegar no. a una mejor relación. No, ya que tú veas mis mensajes eso sí es una buena comunicación, pero ya la cuenta de banco es así eso. Oye, eso Ay, es, es un eso es mejor. no, es ¿Cómo? un decir, es un decir. Te digo la que es la cuenta, que tiene mi cuenta de banco porque él tiene su cara en mi teléfono. Y obviamente para entrar a la cuenta de banco tienes que poner la cara. Lo que tú dices? que después a la cara me están pidiendo la cuenta de banco. O la cara para tener la cara <laughs> ahí cara. en tu teléfono. No hay Ajá, que ver, porque siempre el coge cada boca sí. y te, te lo, te lo tiran a casa. Oído, pues, ¿sí? yo te quería, yo te, te quería, no, quería como, como que hablar de una de las entrevistas que tú le diste al, al doctor Nastra. Ajá. En la parte que tú dices uh -huh. de, la, de la eyaculación, de lo, de lo, de lo, de lo, del fotingai. <laughs> Ay, mi madre. ¿sabes? De, lo, de, nalgas, de lo de las lo, nalgas. Que el, <risa> <¿sabes>? <risa> ¿Te el entendíamos? hombre, que que, que es verdad que el hombre sí puede eyacular con toda la de general, con cuerpo. Que toca que, que a cualquier. todos heteros y no, él lo que quiso decir es que todo... A ej ej un... ejecuta bien la pregunta. está un poco complicado porque ellos son ¿tú me entiendes? Que cualquier ya. hombre tenía una erección viendo. un ay, Claro, ay, y, claro, y no me retracto. Ay, no, no, y, no espérate, y Tú espérate, espérate, lo apoyas, eh, Tú dices que lo apoyas. Claro, que lo apoyo. Claro, porque tiene, 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 tiene todo el toda sentido del razón. mundo. Es como que yo ponga el... en la pared. Mira, yo pongo el... Claro, pongo el... Cada vez que es lo no que pústiate, Yo ¿no? ¿no? Este video de YouTube lo vamos a monetizar. No. Exacto, pongo las nalgas en la Ay. pared y ah. es como que Miguelín, venga, fue Miguelín no sabe lo que él está viendo. Ah. Él, 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 sabe, él sabe, que hay unas nalga, él sabe quién es más nalgas, pero él, él no, sabe quién son. Dime, ¿eso si no va a tener una erección? Esto, si esto es lo que quería, Y Yo me pongo de así. No. Como no, no, no que no vas a tener una elección. Vamos <laughs> a estar claro! ¡No! tirados. Tiene más pantalla que la me loco, ¿verdad? Está parece que es una tabla por el <laughs> Este video no vamos a monetizar. Eso, decir, eso, pero... eh, la pregunta nunca la entendí, pero bueno, tú la ya, que pero, 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 Sí, yo no entiendo, ya entendí. Ya, ya. Yo la entendí sí también, yo la entendí. Sí, sí obviamente respondió. que los hombres van a tener una erección cuando ven un. Cuando wow. ven un uno. Sí. Porque eso, eso es un símbolo mundial. Todo el mundo lo tiene. No tiene una mujer, lo tiene un hombre. Bueno, la medicina tiene espalda. Uh -huh. Bueno, hay quien no tiene. Ya. ya. Pero Ahí tiene. Tiene un huevo. Bueno. Y. Eh, pues bien. vamos a cambiar el tema para que el tipo de YouTube que revisa el episodio coge este pedazo y diga así vamos a, vamos a monetizarlo. Ya. Yeah. Ahí póngale muchos pitos a eso. Sí. Voy a poner una pregunta pra, eh, seria. Ya ah, estoy seria. Otra no, no seria, seria de que okay. quiero saber. Okay. De, porque me voy a nutrir de tu respuesta. Ok. Estás ¿Sí? haciendo muchas preguntas serias. No, no, no. Digamos no, no, sí, ocho preguntas oh, que, que llaman, yo soy el otro curioso, me descubrieron. Oh. Mírame. ¿En serio? Autoexplórate. Eso vuelva a ti. Ven acá. ¿Con qué, ¿con qué frecuencia? Tú no, te autoexploras. ¿Tú te autoexploras por el, por el, por el bumper de, de atrás no. o por el Pancho que tanto? Por pues Pancho. Claro. Explícame eso. Vuelvo y repito, no me gustan los, los, juguetes. los sí. juguetes. Sí. Y para explorarme por atrás, para explorarme por atrás, tengo que. Un juguete. Es mi refuerzo. ¿Verdad? No. Ah, bueno, pues eso no quiere una juguete, parte de cuerpo. No Entonces, por lo tanto, se adelante. Flora. Ya. O sea, te, eh, te sientes ya eh, tú eh, contento, sí. satisfecho? te pregunto. ¿Te doy un poquito más de explicación? ¿Eh? No, no, ya, ya. No, ya, no ya. ya, no, ya, ya. Porque, si Te la hace práctica. Mira, yo creo que los dos eran heterocuriosos y no lo sabían. No hemos, no, no hemos descubierto aquí contigo, huequito. O sea, o sea, ¿No? Ay, qué miedo? De Mire, después de aquí podemos rentar un motelito, me Va, no, no, vamos a mi casa, tengo seis cuartos. <laughs> y tengo piscina. Ah, mira, sí, ahí es de cambiar matrícula Ahí está en la piscina. Eh, nos va a hacer un trío de todos unos... <laughs> No, que es como oh, perdemos porque nos estamos metiendo en su terreno. ¿sabes? Ahí nos van a chatear todos. Sí, no, el tuyo. No. <laughs> No, no yo porque te Pueden entrar suave. Mira a Mario. Mario, no, pero a sale, a Mario sale el bucle, bucle porque, porque no va voy, no voy a pasar nada normal. Tiene un. ya Sí, ya sé bueno, que, bueno, bueno, nadie sabe, le puedo decir. Puedo. Escúchame. Te estoy escuchando. Ya, serio, quita ya. el chiste. Mira, ella ya que Mario está rojo. Sí. <laughs> si Mario, Mario ¿todo, bien? Sí. todo bien, todo bien. whisky. Y todo bien. es whisky. Ve acá, ¿qué eh, pasa si Mario se pone serio de momento? No se va a poner serio. No es serio, Mario. No. Está acostumbrado ya. Sí. Bueno, voy a salir ya del bucle sexual porque veo que esto está cogiendo camino. Claro, no va a ser que te quedes sin marido. Sí, ya veo, veo. Sí. Sin marido y sin mejor amigo, pues sí. si se van sí. los dos sí. contigo, bueno, ya. lo que se forma es ella, no. tú sabes. No, y entonces, después, la, la culpa de pájaro. Ay, no. Entonces, esta pregunta se le hice a Mario, fuera del programa, pero Ajá. te la voy a hacer a ti, porque okay. tal vez tú tengas otra uh. otra manera de verla. Oh. ¿Cómo fue empezar eh, la relación con Mario? después Ajá. de haber terminado una relación anterior y ser una persona ya tan conocida, porque ya tú empiezas con él en un momento que tú estabas bien. Qué con bonito ella. que eso el tarea. Yo hago la tarea. Nosotros eh. también. Además, mira, te mira, sigo. Fue un, fue un, gracias, gracias, porque la flaca Verónica no me sigue. No te sigue. Entonces, ¿cómo te Arreglando. Fue, fue un poquito difícil para mí, porque él no estaba en este mundo, no sabía nada de este mundo. Y yo me sentía mal cuando él... Pollito, Te voy a detectar. Oye, me... esto ¿Eh? está serio. Yo sé dónde estaba... Pollito. ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí, ahora sí, Ya puedes seguir, Seguimos con la música de motivación, Venga, sigue. Ya. ¿Dónde me quedé? <laughs> que había sido difícil para ti. Fue difícil para mí porque yo me sentía mal cuando él eh, cu cuando él me reclamaba porque yo grababa con tantos machos. Ah, celoso Mario. ¿Me entiendes? Y es, es lo, y, y, no Esta es que venga, sea celoso, con vela no y era, con era, era, ¿era es lógico porque no entendía. Era al principio es algo que tú no entiendes y entonces es chocante porque para yo yo de la forma que soy yo eso a mí me choca también. Sí. Pero después lo fue asimilando yo le dije, mira, esto es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Eh, no, no lo tomes a mal, yo soy el pájaro jocoso que todo el mundo quiere, que está con todos los machos, la mayoría de todos los machos son heteros. y imagínate tú que tú quieres que yo haga, este es mi trabajo. Eh, o lo aceptas o la puerta es grande y tú cabes por ahí. Y lo fue asimilando poco a poco. Y ya hasta, ya, ya, hasta que, imagínate tú. Oye, eh, hacemos una pausa aquí un momentito para que respire. Recordarle que si se quiere comprar una prenda de oro, mandar a hacer tu nombre personalizado bueno, con diamante. Bueno, ¿eh? ¿Dónde tiene que ir, Flaco? Para vos la hora joyería, caballero. Tenemos tres joyerías. Tenemos una aquí en la 7 y tenemos una en, en la 107 en WebFlyer. Y hay, y hay otra en. Tenemos cuatro. Hay cuatro, no, Esto es una familia Porque que crece. No me preguntes cómo, pero crece. Una borla joyería en Dallas. <coughs> en Dallas, sí. Por sí. Por que que fuimos a la, la inauguración. La, la, la familia verdad. está creciendo, así que ya para mi gente de Dallas, por acá va a estar pasando el banner con toda la información, la dirección para que vayas y te compres tus prendas en la borla en Dallas. Y este podcast, ¿cómo se ve Rick? ¿Cómo se disfruta el podcast este de los martes? Sí, ¿eh? como es una Co pizza esa de sí. Palenque, Miguel David, con un batido. Yo sí. siempre le pongo un agrego, que me agrego el espagueti. Por gordo. <laughs> yo estaba malito. Sí. Espagueti con una pizza y un batido de chocolate. La gente nos menciona las historias comiendo los martes pizza con palenque. Sí, no eh, me Con el podcast. Sí. Así vale. que la mejor manera de disfrutar sí. eso es con una pizza rica de palenque, pizzería. ¿Y qué? ¿Por qué hacer así? ¿Por? Hay que buscar poquitos no, todo el mundo tiene la facilidad de, de la no, entrada y No, es que lo que tú. está estudiando de qué talla les va a dar la faja a ustedes cuando ustedes terminen de conversar. Sí, pizza? voy para ti. Un batido de chocolate. ¿eh? Mírame, mírame esto, mira esto, mira esto. Tienes una. Me gusta la dinámica de tu podcast. Uh -huh tú le preguntas cosas a la gente como que es como una iglesia, como un secreto de confesión que tienes con la gente. ¿No es verdad? ¿No me miras así? Yo quiero hacerte una pregunta y, quiero que, y, y, y tener ese secreto entre tú y yo. No, no, suave, 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 okay. suave, suave. Y gracias a Dios que vi que te intentaron preguntar en un programa y dijiste como que no, que eso es más personal. Pero quiero saber una cosita. Aquí entre tú Enséñame. Eh, no, espérate. Eh, no. Pero, no, tranquilo, tranquilo, mal. enséñame. Voy a rentar un motel en Show No, <laughs> de acá, déjame terminar. Enséñame eh, ¿Cuánto hiciste en YouTube el ¿Eh, mes pasado? No. ¿No tienes? Eh vamos Yo Estoy viendo tu número. <laughs> no, si en casa me vas a pedir, pídeme la cuenta de banco. ¿Te la iba a pedir, pero ah. dijiste que no? Ese es YouTube. Es YouTube y la cuento banco no va a salir. ¡Ay! O sea yo quería preguntar pero dijo en un lugar que no que, que eso Ay, es personal. Mi mira la cara, mira la cara. No le enseñen a más nosotros. Ya, Tú no encuentras ni, ni la llave de tu carro de carro Moreno. Ok. Malo. Statement de enero dónde quieres diciembre enero qué días. Eh, los últimos seis meses. De los últimos seis meses. Ah, no te Un mes. No, un, un mes. mes. Eh, diciembre. Diciembre. ¿Eres fuerte, eh? Sí. ¡Ah! Diciembre. Fuerte, eh. fuerte. Mira, mi, ni que le fueran a enseñar. Como para... si me fueran a pasar a comida. ¿Tú sabes leer los statements? Sí. Hazle zoom, por si acaso. Madre de diciembre, papi. Qué lindo Ese fue los dos años que llevo yo Los dos años que llevo yo guardando la mierda. Y ese fue bajito. Pero has trabajado para eso. Son 10 años. Son 10 años. Uh -huh. Has trabajado para eso y has logrado muchas Son cosas. Son 10 años y yo invierto en mi trabajo, yo invierto Me en un poco, cada pero... cosa. ¿Te no te de deprimas porque así estuve yo hace muchísimos años. ¿Eh? Sí, es verdad. Eh, así que... estuve yo. Vi, vi el statement de Banco de aquí y yo quiero estar ahí. Y estás. pues abuelito, ¿tú, tú empezaste a hacer contenido aquí en los, est en los Estados Unidos. Yo ¿no? vine de Cuba con 9 años en a el ver. 2003. Ya hace... 21 años. Tienes 30, 30 años. Tengo cumplo 31 el domingo. 31 de domingo. Hoy me parecía de tú, tú, tú sales el martes, especiales, es! ah, atrasada, Porque tú sales el martes. Ah, sí. Ajá. Regalo no hay porque estamos creciendo. 31 de domingo. Y con años, la cuenta que acabo de ver ahora, te, te una te botella, te 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 botella te de vino. Que necesita una botella de vino. Llenar la vinera. Te la llevo a la casa. Una Caimu. Te la llevo. Te la llevo a la casa personalmente o te la puedo mandar. Vaya, yo vivo lejito. Si quieres, me la puedes mandar por correo. Vamos allá. Yo te mando mi dirección. Te la voy a mandar. 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 Voy a mandar. Eso que haces es como que... Llegué yo. Eso. ¿Se te da fácil? Llegué yo. Ese es como tu, tu sello para empezar a hacer sí, un video, ¿no? Sí. Sí. También es rico de la hora de... <laughs> a ver. O sea, cuando hago... Espérate un momento. Antes, ah. eh, eh, lo, ¿Lo haces antes? ¿Hasta antes. día que es esto o es eso? Antes, haces, ¿Antes de entrar haces... Antes. ¿Lo asustas? Lo, lo asusto y cuando estoy haciendo... También... Se trata de hacer y eso es, mijito. Muy guay la No, no, si me dejan 71 horas con pollito. No, no, Mira, no. Mira, estoy preocupada. Contenido, agenda, algo Yo con cinco minuticos nada más. No, voy para ti, pregunta. No, es una serie y después bueno, bueno, una tú. Una serie es Bueno, y yo que quiero también la serie porque yo sé que ustedes van para el book. No, esta es serie, esta es serie, esta es serie. Seria. Va a terminar el con cundurón aquí. <laughs> escúchame, 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 a de seria. La que yo hice ahorita, que nunca te la hice. ¿Por qué ah. somos así? No, no, no sé qué hacer. ¿Qué, tema, qué tema es qué más difícil? ¿Crear contenido para el Instagram y para lo que llevas tiempo haciéndolo? ¿O esto ahora de los podcasts? El podcast es un poco más difícil porque, porque cuando tú eliges hacer un podcast con invitados, es más difícil. ¿Por porque, porque tienes que llamar al invitado. La mayoría del invitado, de los invitados no quieren venir o tienen un esto, o tienen un lo otro. A mí... Eh, Así. No lo voy a decir. Oh, bueno. A mí, a última hora, me rechazó a alguien que iba a ir a mi casa y yo busqué dos camarógrafos. El mío y tuve que buscar otro. Busqué a una muchacha Era para, que me hiciera, para que me hiciera bien todo, para que todo quedara bien. Y el día antes me dijo: No, no voy a ir porque esto, porque lo otro. Y, y entonces me. Con esa persona. Pero ni modo. Es como que es más es más es, es más, es más es difícil, más dif es muy difícil cuando tú quieres tener a una invitada o a un invitado y en el en, por lo menos yo quiero quedarme en una en una parte neutral donde yo pueda invitar a una persona que no solamente lo conozcan los cubanos. Claro. Sí. No, eh, de los podcasts cubanos que hay, de nosotros, el que para decirte como que un nivel que veo artistas ahí de de eso, sí, el, tú, línea, tienes el buenas palancas, nos puedes pasar algunos contactos. Sí. <laughs> Te lo voy a agradecer. ¿Te lo puedo pasar? Te lo voy a agradecer. Si, si yo invito a, a un cubano a mi podcast, es porque sé que me va a dar números. Okay. Nosotros no vamos a ir nunca. No. Pero eh, estoy llegando a un punto que me, me estoy estancando. Sí. Y entonces, para no terminar ese proyecto, voy a, voy a tener que decir: bueno, vamos a bajar un poquito vamos a atraer personas que, 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 que me den que me digan que sí que me puedan decir que sí sí a nosotros Porque nos han dicho difícil. que no también sí. no sí. y oh, han publicado esta no, historia no. de que no, de que, no de que no Sí, sí. no pero el nombre <laughs> no 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 Si sí, sí, con una cosa fue una historia no quiero que pase a publicación no, no déjalo así oh, qué sí. dijiste ahorita Nunca te lo dije, no, no, no te he dicho nada, pues, no me enredes, no me enredes, porque ahora piensa que el chisme pasó para allá. Ah, okay. O no nos responden. No. Está el que dice que no viene y está el que no te responde, como yo este mensaje no lo Y está, que no dice, y está el que no dice puede ser. Y está yo. el que no dice puede ser también. Es complicado lo que tú dices, es muy complicado. Es, es complicado, es sí. Complicado. Y es que lo que te piden dinero también. Ah, sí. ¿No te ha pasado? Eh, sí, lo hice. Hice, traje a una muchacha de, de México, le pagué la estadía y, y, y el boleto para acá. Para, para ah, y has invertido box. en. Claro. sí, llega oh, punto. Llega que un punto que, punto que, que, hay que invertir, sí, claro. pero, sí, pero que, que alguien, lo voy a dejar ahí, que alguien de tu círculo te pida 15 mil pesos, no creo que. No, eh, claro. No. Óyeme, eh, no, eso sí, no, 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 que alguien que alguien te pida 15 mil pesos, no. Oye, escúchame, eh... No, no, no me gustan los chismes a medias. Ah, no, después. <laughs> mira, fácil, invítalo a tu programa que él te lo cuente. Te lo enseño en el teléfono. <risa> 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 mira, yo le lucho. Mira, vení, lúchame, macho, a abrimos los caminos. Por allá, por allá. Eres una buena manager, amor. No, la Laura, lo mejor que hay en este estudio, porque mira para acá y lo que va a entrar por ahí ahorita... Eh, voy para ti. Una pregunta. ¿Otra más? Sí. o, o no tú, la que tú tenías. no no, no. Dale, 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 dale la tuya es seria, de verdad. Bueno, que seria, no ah. tengo pregunta seria. Mírame. Mira, te estoy mirando. ¿Viste <laughs> sí. hay mexicano? Le di un derrame ahí. Si lo estás mirando, güey. Mírame sí, las piernas que estás delante de mí, ah, se coño. pueden ver cosas. Coño, chico. Mírame para acá. <laughs> Mario, Mario, Mario. Se va rápido. O se demora ah, quién sabía. de los dos se va más rápido. O quién de los dos se va más rápido. Yo no me voy rápido. Hey. Mario últimamente se está yendo rápido. Porque le, le... dice, dice que sí. Porque estoy metiendo. Lo que estás metiendo. El meneo ya prohibido. Saber, o ya sabemos, no ya no te me vires más para atrás, me por favor. El meneo ¿Cuál es el prohibido? prohibido. Ay, María. Oye, una curva, loco, parece una, una cosa aquí. Y entonces ese meneo propio cuando tú estás aguyendo la cinturita que es así. Y entonces ¿tú? y las estrellas Estás en el cielo, Sí, hombre? papá Mario, de verdad que ¿Estás no. Estás en el cielo y si meto acá un ah, No. Te no. <laughs> te voy a, te voy a decir lo he vivido en carne propia, tú te estás riendo, de por pues, eso te, lo he vivido. Pues, a, ve, a, ve, a veces sí. intimida. Sí. A veces mi mirada intimida, pero no, no es que tienes una ceja también, Cuando no, no, tú miras ahí para ahí el señor Ángel lo van papá y la Me dicen fría Galo. Me gusta. No me gusta nada, lo admiro. Mira, então, me lo admiro. No lo admiro. Y es bueno. verdad que es un tipo elegante, papá. Nada no, más Mira la sí, pinta de estalaje live. Tienen de hacer, Un Tipo elegante. Nosotros estamos lo chapeando. ¿Los podemos llevar para casa? No. No. Le da mucha pena. Mira, eh... Casi me ahogue, güey. No te ahogues. <para> no te ahogues, chiquito. Con esto no te ahogues. <para> Mira, no. bueno. mira, él logra, él ha logrado no, callarlos. <laughs> míralos como están. Él ha logrado callarlo. Tú tienes un mérito. De los sí. pocos invitados que lo tienen así, mira, nervioso. No, porque todo no, no, el Cuando el tema, cuando el habla. tema está interesante y tú quieres conocer y quieres saber, uno presta atención. Ok. La, me... Tú, ¿tú quieres. Meter, ¿tú no? No, 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 no. A los ojos no, a los ojos, no que me convence. A los ojos que me convence. Mira para acá. No, no, A los ojos no. Polito, polito no, que me quiero casar. Te no, quiero existe, boda, bolín. quiero Bolínio. boda. Bolínio no, no, después, ya después de la crisis lo <laughs> los siete y sencilla. Pues sí, bueno, oh, no, pues, ¿oh? ¡Oye! ¡Bueno, me voy! No, no, todavía, todavía. Oye, ¿no? esto te está poniendo caliente. Yo dije lo que yo dije. No me quites esa parte, ¿eh? Carlos, tú vuelves para todos. Si ya estoy aquí en su casa. Mija, claro que me hice el láser. Dale, a ti, te cuento ahorita. Oye, eh, dame el número tuyo de... Ay, no te creo. Un par de zapatos. Yo uso un 38, pero que he okay, puesto un 36 y medio. Vi unos en Sack Avenue. No, zapatos no. Tu número... ¡Ajá! Ah, 786-4032. No, mira, lo que quiero es tu número de alguien que descargué la aplicación de Inmigrate y quiero ponerlo para ver cómo va tu caso. ¿Tú no eres de 20A? Sí. ¿Y para eso tú me llamaste mierda, David? Sí. Ay, Dios mío, no sé quién va la... a Con todo el respeto de Mario, si tú tuvieras con mi un cuarto. Ajá. ¿Qué palabras tú le dijeras a él antes de empezar el acto? Le doy un No, míralo, a mí no me miren. No, 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 mira. no, tú, no tú vamos a mirar. <laughs> Ay, qué malo es. Mira, le doy un tabaquito. Échame la cola aquí, por favor. ¿Eh? Le doy un tabaquito. Tiene cara como que le gustan los tabaquitos. Medicinal. Medicinal. Y, me fuma ahí. Vale. y entonces, buenas a primero. Esta cámara está. No, esta cámara coge a los dos, ¿verdad? Ahí, 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 ahí. Esta es la tuya. Eh, no, 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 Esta coge a los dos. A los dos. No, a quien coge. A ellos dos. ¿Niño? ¿Tú tienes problemas? ¡Ven! 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 Acá? ven. ¡No! ¡Tierra no. Es Se jodió la boda no, porque me, me voy a caer. No, tú fuerte ahí. Pues no, yo aguanto. ¿Vos? Mira la idea que Hazte la idea que fumando tabaquito. Sí. Ya estás Sí, ya, ¿Cómo estás? ¡No! Ah, 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 ah. No. Ah, en ese momento la te... yema de los dedos papá tienes que sentir eso. <laughs> <¿Siento? ¿Síntelo? risa> Una p... un... No, Es no. no. Eres eres muy fácil. No, no, ya, no me gusta los hombres fáciles. No, no, vamos no, duro, vamos duro. Dice duro. <laughs> entonces oh, le toqué con la yemita, pero entonces va a llegar al punto. Gracias. ¡Me ah, ah, pone nervioso! No están haciendo la llama aquí! pone nervioso! Y entonces vamos con las uñas. ¡Anda! a coger! ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada. ¿Pasa algo? No, todo bien. Ah, no, es que pensaba que estabas un poquito nervioso. ¡No, no! ¡Quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! quítalo vale, dale, 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 dale! ¡Vente, vente por tu puesto! no como que no termina? Oye, ¡Oye! Pero esos pies sin este pelo. Opa, ¡Tiene la mano muy suave, ¿Sere? ¡Tiene la mano muy suave! ¡Tiene la mano muy suave! No tienes un callo, nada, no tienes nada. Tiene la mano muy suave, vamos. Tiene el convencimiento de las manos. Bueno, mira. Y a esa hora, como tú estás en otro mundo, en otro planeta. <laughs> sí, sí, sí. sí. sí papá, ¡Te fuiste papá, parque! ¡Ay, cae cualquier! El... Sí, sí. sí. Claro, y cae. de momento. A... Y una que es agraciada. <laughs> no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, voy para ti, voy para ti y entonces se me cae el teléfono ay ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay no! ¿Te voy a hacer ella viste lo que te rapo? dije viste lo que te dije los bucles sexuales ya ya verdad, sí, salimos salimos mira mira cómo ya, salimos, salimos mira cómo ¿sale? salimos cuando <laughs> antes te gustaba <laughs> ya chicos, sí, se sí, severo sí, claro, severo ya ya, ya sé, okay, okay, esto ha caído una cosa que después la gente no pues no fue, ¿viste? <risa> Eh… ve <laughs> Eh. caí la mano hacer no tiene, tiene na... oye Parece que chapea un pato tiene y tienes la mano salir negosa. Mira mi, 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 eso. Dile después que te no tuve hermano cuando no del el episodio. No es lo mismo. Mira, eh, atiéndeme. Te gustaba lo que no sé. Se... Ya, chicos, seré... <laughs> Ya, dime. Ya, te gustaba el instrumento, el violín, Estuve viendo. Cuando Ay no, pero siento que se va a acabar esto y no creo que se acabe. Se ¿OK? no, no, no. Jóvenes, el final! Bueno, yo tengo más preguntas. ¿Te bien? Más pregunta? Dale, cállate, pregunta? ¡Cállate, cállate, cállate! Vale, me siento cómodo. ¡Cállate tú ¡Ese buena! ¡Ese es buena! ¡Me, me, casa, es buena, sea, buena. me siento muy cómodo! ¡Cállate tú! Vamos a darle show. ¿Cuánto tiempo tenemos, amor? ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 minutos. ¿Eh? 30 minutos más. A ver, porque se apaga la cámara. Sí, porque te queda la guaradilla. ¿Sabes? La tarjeta. Ok, cuenta. Voy. Esta pregunta me la hizo una amiga, me dijo él siempre habla de su mamá Ajá. y siempre habla de su padrastro, sí. pero no lo he oído hablar de su papá. Eh, mi papá y eh, mi papá no me crió, pero hablamos espontáneamente, hola, ¿cómo estás? No, normal, normal. Okay. O no sea, tienes, tengo, no ten... tienes una mala relación ni un mal recuerdo. No, 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 para nada. nada. Nosotros hablamos de vez en cuando, ¿cómo estás, papi? Cuando se me pasa algo y me llama, eh, no fue por nada, porque yo sé se... nada de eso. Eh, simplemente el, el, el no sé, fue así que no tuvo no Por tu eso las personas pendiente. a las que tú sí. reconoces como familia son tu mamá y tu padrastro. Mi, pa mi mamá y mi padrastro, sí, que me crió desde los tres años. Eh, ¿No están prestando atención? Sí, ¿No te sí, el sí. No le estoy diciendo, papá. De Está erizado. No, papá. Mi hermano. Es que es increíble. No, papá. el toca, le toca a Eduardo ahí. A no, pero no su, cierro Te estoy diciendo, cualquiera al culo <laughs> a hacer, ¿no jodas? Papá. ¿Cualquiera culo ahí? Papá, mírame. No. no te estoy diciendo que no es normal. Mírame. Hacer, ¿eh? Van a ir a vivir ¿no? para los seis cuartos de tu casa. Algo me dice que está Cinco, cinco. que uno es el cross, entonces nada se mete. Bueno, oh, papi, ok. No. Bueno, si acaso me das espacio, porque yo vivo con él, tú sabes, yo te lo presto. Si ¿sí? para lo que hace. Ah, y. No estará aburrido de lo mismo. Puede ser, mira. Eh, nena lo ya, dijo. Ya te toque. También ya nosotros podemos caer en el Otras cosas. ¿Otra cosas. Y abrir las relaciones. Cuenta los jueguitos que tenemos. ¿no? Los jueguitos que tenemos ¿Sí? ah, no. Nosotros tenemos un jueguito entre nosotros mismos. Que estamos por ejemplo en una cola. Pero, ¿no? ¿Pero quieren seguir en lo heterocurioso. No es por nada, pero desafortunadamente esto es lo que le entretiene a la gente. un jueguito entre nosotros. Aunque no queramos, no, a de tema, esto es lo que le gusta a la gente. Tenemos un jueguito entre nosotros. que Estamos parados y nos tocamos. Como que esta no las agarramos hoy. El juego empezó por. Namar, nada más. Sin contacto, ya sin contacto. Con contacto. ¿Y quién es el que con... ¿Y ¿Quién es el que contacto? Qué, 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 qué son los... ¿Un momento, ¿un momento. ¿Quiénes son los que juegan? ¿Todo el mundo? <laughs> Yo no me quiero jugar? <risa> <risa> ¿Quién, ¿Quién no me quiero jugar? Los ¡Estamos yendo! ¡Estamos yendo! ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? Te echas algo para las manos, no, no puede normal. No, ¿no? Que, no. Ni siquiera me he hecho crema ni nada. No te echas crema ni nada. Entonces es natural. Sí. Y sí, pues tampoco tú eres un, eres un tipo que está cogiendo sol por ahí y levantando ladrillos. ¿Tú te cuidas? No, no, no tampoco me cuido. ¿Tampoco? Entonces no, eso es No, sé no. ¿No de cuidarme. ¿No les cuidarte? No, no se te cuidamos, que no? ¿Quién es más? Mario se cuida más que yo. Mario, ¿Sí? ante, aco ante acostarse, se hace esto y te quinche. ¿Qué es eso? Eh, skin. Es, skincare. es skincare. ¿Qué es eso? Cuidado, ah, okay. eh, Coño. Que si crema uno, crema dos, crema cuatro, ah, las cinco, al otro día se levanta, pero tú estás solo Yo no he hecho nada de eso. Ay, yo tengo todo eso, Mario. No, yo no, también. Una cestica llena de tareas. ¿Sí? Pero lo usas. Sí. Mario lo usa todos los días. Te yo no, yo no me he hecho nada. Yo me lavo la cara. Algunas veces me está con maquillaje. ¿Sí? sí. Sí, pero es que tienes un buen cutis. Tal vez eso, él. Sí. Tal vez él no. Y tiene sí, que ver. Mira, mira mi colorcito. El colorcito, claro. el colorcito. Oye, ahora lo que. vete de... rápido. Viejo, viejo. Él, <laughs> él tiene una cosa que se eh, que se llama. Porque es comprador comprado compulsivo. Él compra a lo loco. Él compra, gasta, gasta, gasta. Ah, pero tiene una de cosa de... que me gusta mucho. Hay ah, dinerito es, es, en YouTube. Sí, pero tiene una cosa que me gusta que es lujo, eh, como lujo en silencio. Ay. Lujo silencioso. Lujo silencioso. Silencio? Eso tú no, tú, tú no sabes lo que es eso. Te es corazón. Explícale, creo que, que es un lujo silencioso. Espérate, un lujo silencioso. ¿Y qué tienes ahora mismo arriba de un lujo silencioso? tienes. <laughs> ¿Cómo me viste? Un lujo silencioso viene siendo vestirte de una marca cara sin que tenga el nombre. O esté llena del logo. Por ejemplo, estos son unos coach. Ok. ¡Hijá! Esto es un pantalón de Zara. Esto es que sí si de Amazon. Pero aquí donde tú me ves yo tengo más de 40 mil dólares en una mano. Ya la vi. Entonces... Eso es un lujo silencioso. ¿Qué pasa? ¿Cuál mano? Las marcas. Ah, bueno, esta. El anillo. ¿El anillo. ¿El anillo ¿no? Esta. no, el anillo no, no esta. Ah, la la el anillo. ¿Qué pasa? Ahí la mesa tiene tres cartieres y yo sumo dos mil pesos. <laughs> <¿Qué te risa> no dos te mil pesos. con sus posibilidades. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Cada cuenta de banco de él. No, si tú la... <risa> <risa> Hay una tarjeta sobre la gira. <laughs> Entonces, bueno. ¿qué es lo que pasa? Eh, las, marcas, oh, las marcas, las marcas, las marcas. Ya el mexicano no Pero, te entendió. Bueno. Ya. Ah, las marcas de lujo hacen siempre dos tipos de ropa. Uh -huh. Hacen, por ejemplo, la, el Louis Vuitton, ejemplo. Hacen un pullover grandísimo, lindo, con Louis Vuitton, y hacen un vestido lindísimo Louis Vuitton. ¿Qué es lo que tú te vas a comprar? Vale. El que diga Louis Vuitton bien grande. Sí, sí, grande. Que sí entonces este se compran el Louis Vuitton grande y tenga el tipo que lo hizo esta atrás. Línea, el, esta es la línea para por, los, los pobres. pobres. Ah. Que quieren aparentar que tiene dinero. Yo he visto vestidos Louis Vuitton y no dicen Louis Vuitton por ninguna parte. Ni tienen todos los logos que la gente se tira completo. Con los bolsitos me compré. Bueno, que tú me dices de la. Eso es lujo. A ver, ven, 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 ven. ven No, pero él está entrando a la otra línea porque se compró un bolsito de Espérate, mírame, la pregunta te la tienes que hacer aquí. Acércate aquí un momentito. Ven, suelta. Ven, Ah, bueno, ya quiero entrar. Bueno, mira, preséntala Sí, la presento, porque le voy a contar. Polito, pues, eh, antes cuando llegó aquí, le gustaba tocar el el, el violín, ¿Eh? ¿no? Tenías un violincito. Pero, pero, que no, 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 tenías no, un violín que había dicho. ¿El instrumento te gustaba? No me da mierda, por todo. Me gustaba el instrumento eh, y quería tomar clases de violín. Ah, ahora. Pero bueno. No, no se, se, dio. Tanto, no se te dio. Dos años fue el trombón. ¿Cómo okay. se te dio la flauta más que el violín? El trombón, dije. Ah, el trombón. <laughs> Peor que la flauta, ¿Sabe ¿no? ¿Sabes cosa el trombón? No sé, yo no sé hacer. Yo me siento hasta mal. ¿El ¿Eh? trombón, niño? ¿eh? Ah, del... es que es más guapo y más grande. Es grande. Ay, ¿Cómo un baile? ¿Qué hace con la flauta? Mí. Ok, vamos más. Ma... Ok, la flauta. Okay. ok, yo quiero hacerte realidad eso de que una maestra de violín. Y aquí tenemos una maestra de <risa> <Y> <risa> que da violín. Preséntala. Te la presento. La violín, te la presento. Por favor, que pase. Que pase la mellita que da violín. Invertimos. Y no Ay, siéntate yo voy a espera hacer. pero siéntate por favor mira <laughs> me no te lo presento espera sí el pégate el micrófono te la presento es la Melissa, nueva no integrante del grupo okay. mucha gente la han pedido y tiene que estar en los podcasts porque eh, no me preguntes por qué pero a la gente le ha gustado mucho y yo sabía que ella daba clases de violín y al ver que a ti <laughs> no terminaste las clases de violín dije bueno oye, no mira, nunca las empecé nunca las empezaste no eh, bueno yo soy profesora por, de violín por favor puedes pegarte okay. Yo soy profesora de de violín, me gradué en Camagüey, en Raúl Galán, fue, fue donde yo estudié, en Raúl la Galán la Ugalán, fue donde yo estudié, de verdad, yo estudié. En Raúl Galán era de música. Sí, es de Pero música. Pero yo nunca sabía, yo no sabía que tenía micrófono, por favor. Sí, mira, 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 yo no sabía que la tenía, la yo no sabía la que la tenía. La la tenía. La Esta es mi cámara. Primero qué pregunta querías hacer para irnos del tema de los lunes? Ah, no, espera, el micrófono. Déjame hacerte una preguntita. Ay, por favor. ¿Qué tú crees? Bueno, no es que estoy criticando a nadie porque yo también me lo he puesto, ¿sabes? Pero creo que se ve un poquito feo. Cheo. Cheo. Vulgar. ¿Qué tú crees de las personas que se visten con todas las marcas juntas? Se ponen Christian Dior, con Luis Vuitton, con Cartier. Vaya, esto es. Están fajados. Hay que a la policía. Que a veces, vaya, esto no es por nada. Esto es una pregunta normal. Que sí, le estoy aquí. haciendo una gente que sabe de lo que está hablando. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Ya ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué tú crees? han ¿Qué? ¿Qué trepado? Eh, una chenda. Una chenda. Sí. Tú te puedes vestir de lo que te dé la gana. Tú te puedes vestir de peaca, de peca cabeza, de todas las marcas que te dé la gana. Pero no hay nada más lindo. Mira, con esa ropa que tú tienes puesta, yo me pongo un par de Christian y estoy acabando. Sí. Pero no tengo los Christian. Tengo los <laughs> Off White. Tampoco tengo los Off White. <laughs> pues, <laughs> no voy a comprar... ¿Viste que por esa del talento. Solo? Llega, <risa> <risa> entonces. Pero... Entonces. ¿Ves? Sí. No es que la cuestión quiso decir, perdón. Sí, está bien vestida. ¡Ah! Está bien vestida que se ponga unos Christian. Sí. sí. ¿Tú, pero tú tienes ¿tú que tener unos banda? Christian. ¿Unos Christian cuesta cuánto? No, no los mínimos, no. Espérate, te los puedes encontrar. Okay. ¿Qué, ¿Cuál es el zapato cuatro, más caro que tienes? El zapato más caro que tú tienes, que sé que te gustan los zapatos. El rebaja te lo puedes encontrar. Yo tengo unos, unos sí. Christian, que me compré para mi cumpleaños. No estaba con Mario en ese entonces. ¿Se habían dejado? Que me costaron. No, 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 no habíamos ah, empezado. No, no había empezado. No habíamos empezado. No habíamos empezado mil y pico. 3.000 a Christian. Sí, lo, Cristian. los verdes. Oye, esto los vale verdes? 700 dólares, ¿oíste? <laughs> si estaba con Mario. Y si me parece... Sí, pero otro cogiste con uno, No, 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 lo más que rebajan son 600 en Sensen. Él me costó 700. Pero los ese, otros días, es yo encontré uno Lujutín de dos mil pesos. Lo encontré rebajado en 800. ¿Y los ¿Cómo que se dice así oye, Lubutín. Sí. Ok. Oh, son dos gentes, Luis Ay, él no sabe, llevo los otros días. ¿Cómo me viste? <laughs> a ver, oye, está aprendi aprendiendo oh, esto? No, yo aprendo rápido. Sí. Ah, porque hay dos, Luis Vitón y Luis Lojas. Luis Vitón y Cristian Lubutín. Hey, hey, hey. Oh, ya. Yeah. Los oh, Cristian oh, Lubutín oh, son los oh, que oh, tienen oh, la suela ¡Suela roja! Suela, eh, hablando que estamos hablando de zapatos, otra pregunta le iba a hacer a, a Puito. Ah, sí, quería hacerte esa pregunta. ¿Cómo tú haces para caminar tan bien con tacones? Yo no camino bien con tacones. No, mm. ay, yo te veo tan perfecto. Lo pues, eh, que yo te enseño lo que yo quiero que tú veas. Mira que bien, esa. No, yo te iba a preguntar porque yo cuando porque me pregunto. Yo estoy una hora con los tacones y estoy así. Ay, así camino yo. ¿Qué? ¿Qué? yo no Pero obviamente yo no voy a grabar eso. Si no tú voy ves las botas que me comprara para Nueva York, la yo. Ah, porque vamos el día nuevo. Madre nueve. mía. Llevo, me, ayer me metí dos horas con las botas puestas y no sé si estuviera como camino, mi hija, porque me las pedí muy chiquitas. Es bien engurruñado, tuve que abrirlo y empezar a darme masaje. Digo, ay Jekyll, y esto qué es lo que lo Voy por la, la no, tercera bota de... que me he comprado en Nueva York y, y ninguna me cuadra. Hora. Y el juanete que No la la que, la es la que es que ella abajo, es que ella va voldio gordo. y hay duda curva. oye así. yo no tengo nada. Que es me Juan gusta usar el zapato chiquito y guanete. me lo pedí muy chiquito y las botas tienen un súper. No es para que el zapato alto mientras, te... alto, mientras más chiquitico sí, ajusta Ay, mi pero, pero qué dolor. dolor. <todas> eso no, yo no sé qué una eh, no. eh, profesora, por favor, quieres eh, escuchar algo en especial algún algo? un tema que te Es violín o ukelele. Es violín. No, la bien.

Ay, sí. Ay no, cómo voy a, estudiar, a, a cantar el de medio que mi jefe hizo pipi Ay, qué. Ay, Ay qué... cómo me ha gustado. Esto no es una relajante para mí. <laughs> esto me tiene que sí. Por favor. Eh... Mata esto? Mira, esto me mata. Ay, profe, la la muy... la ¿pero, profe, tienes la que tiene que ver la pata. ¿Por qué no ves la pata? A ver, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? un es? de niño que tiene es? un sueño yo yo me tocaste ahora, meja. Cuando salí de la banda. Ay, la de a nadie me despedí. Gracias, profe. <laughs> ay, ay, ay. ay, esto me fácil. <laughs> eh, gracias por venir, pollito. Gracias por venir. Eh, ¿Cómo la pasaste? Muy bien. No, espérate. Ay, ay, ¿Cómo, ay, la, ay, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? ¿Por qué te corres para allá, amor? Porque estoy sofocado Moriné. No estaba preparado para eso. Bueno, esto. a saber acá fuiste al baño. No, no a orinar. Anda. Tan, tan. No, me dijo <laughs> no, que me quiero casar. Después le peleé. Mi violín la tiene tan abierta, así que no se da cuenta cuando se me. No, me soy de finter, se, no, se me relaja rápido. Pero, pero es rápido, es rápido, sí, es, es rápido. rápido. Pamear, es rápido. Pamear, pamear, pamear. Para hacer, pipi, pam. No, no, es rápido. Decir, sí, sí. Nah. Mm. Eh, eh, gracias por venir. Gracias por venir. De verdad, invitación. ¿Cuándo vengo de nuevo? Sí, No, ¿cuándo vamos nosotros al tuyo? Hay que ver cuando él baja el nivel. Sí, hay okay, No, también. cuando baja el nivel. Ay, ay, qué veneno! Ay, yo ¿sabas? huyera no, por no. yo. <laughs> 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 ya tienes que llevarnos obligado. Bueno, hay que, bueno, que bueno. llevarle el vino. Vendría de nuevo. ¿Eh? Sí, la pasé muy bien. Dime cómo la pasaste, en sí. serio. Sí, súper qué bien. Si no, si no lo hice yo hace rato. Es verdad, él sabía que el violín, no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que el violín era lo último en no, no me quiero ir. No, no, creo que no que me quiero ver. No me quiero terminar. De verdad que sí, eh, no hay nada que remonte esto, ni tu presencia, hacer gracias por venir. Sigan apoyito en su poca. No te gusta que te laguen, pero te voy a lagar. Ya. Síguelo en su Ay, poca, apoyito no. tropical poca. Siga la melliza, siga la ahurita, siga la flaca, siga apoyito, siga amor, a todo el mundo. Y no te pierdas los martes poca de. de la vida! ¡Se lata